Mi gente, atrás de mí tenemos el Power Horse Stadium. Es el estadio del equipo de Almería. Así que les dejo este video para que lo disfruten. Y déjenme su comentario a ver qué les parece. Por dentro no lo voy a poder grabar porque está cerrado. Así que mi gente, espero disfruten del estadio. Estamos aquí en Almería, Andalucía. Así que mi gente, gracias por ver el video. Y espero sus comentarios acá abajo. Acá abajo espero sus comentarios. Hasta la próxima. El estadio de los Juegos Mediterráneos, llamado actualmente Power Horse Stadium, por motivo de patrocinio, es un recinto deportivo de la ciudad de Almería, España, sede de los partidos de la UD Almería. Fue el estadio de los 15 Juegos Mediterráneos de 2005, celebrados en Almería, entre el 24 de junio y el 3 de julio del 2005, siendo su capacidad inicial de 15.000 espectadores. Tras varias modificaciones en el aforo, a principios de 2023 se colocaron unas gradas supletorias sobre las gradas de preferencia originales, ampliando así el aforo hasta los 16.503 espectadores. Posteriormente se retiraron las gradas supletorias de los fondos, aumentando de nuevo su aforo hasta los 18.331 espectadores. Antiguamente este estadio se llamaba Antonio Franco Navarro. Fue inaugurado en 1976 con el nombre de Estadio Antonio Franco Navarro y posteriormente el 8 de septiembre del 2018 fue reinaugurado para la práctica del rugby, siendo utilizado en la actualidad solo la grada de preferencia, al no poder utilizarse el resto de gradas por problemas estructurales. Las medidas del terreno de juego son de 105 por 68 metros. El estadio se encuentra situado en el barrio de La Vega de acá, en la zona este de Almería, junto al cauce del río Andarax, muy cercano al aeropuerto de la ciudad. Se trata de una zona en expansión en la que también se ubica el Palacio de Deportes. Un dato curioso es que este estadio se encuentra en la ciudad de Almería, y la ciudad de Almería fue fundada en el año 955 por los árabes, pero existen yacimientos que remontan su origen a tiempos prehistóricos. Y otro dato curioso es que no podemos dejar atrás, ya que estamos hablando de estadios, que con las nuevas cifras, el Camp Nou se convierte en el segundo recinto dedicado al fútbol más grande del mundo, siguiendo de cerca el estadio Reungrado 1 de mayo de Corea del Norte. Bueno, yo sé que se estarán preguntando que cuántas personas caben en el estadio de Almería. Bueno, les comento. Es un estadio moderno construido inicialmente con una capacidad de 22.000 espectadores, pero que desde el 2013 vio reducida su capacidad a 15.200, tras las modificaciones realizadas en las que se instalaron gradas en los fondos para acercar a la afición al terreno de juego, donde disputa sus partidos la UD Almería. El Power Horse Stadium dispone de una sala VIP que da acceso directo al palco de autoridades, además de otros palcos destinados para empresas o instituciones. El aforo, que ha tenido varias modificaciones, es actualmente 15.000 espectadores. A este estadio también se le conoce como el Estadio de los Juegos Mediterráneos de la UD Almería. Tras 16 años al frente de la Unión Deportiva Almería, Alfonso García le vendió el club a Turki Al-Sheikh Raid Arabia Saudí en 1981, a cambio de 20 millones de euros y otros 7 en deudas.
En el Power Horse Stadium también podrás encontrar la tienda oficial de la Almería. La tienda de la UDI Almería fue fundada en el año 2001 por el Club de Fútbol Unión Deportiva Almería, también conocido como UDI Almería. Este equipo fue fundado en 1989 y desde entonces ha sido uno de los más importantes de la región. La tienda fue creada con el objetivo de ofrecer a los aficionados una amplia gama de productos relacionados con el equipo, desde camisetas y bufandas hasta accesorios y souvenirs.